Buenos días, familia Rotaria. Hoy se puede decir que es un día espectacular, como pueden estar viendo aquí en el exterior. Es un placer poder ver a todos y los que se van a ir aumentando a esta cadena. Ya le vamos a dar la palabra después de hacerle los honores a los pabellones Nacional y Rotary, como es habitualmente y virtualmente. Ya le pasamos la palabra a Nelson. Ricardo está haciendo unos deberes, así que Nelson hoy va a preocuparse un ratito de secretaría. Bueno, buenos días a todos los compañeros rotarios y también a los invitados que participan de esta reunión a través de Zoom. El programa que tenemos para hoy es el siguiente. Tenemos las noticias de secretaría, las noticias de compañerismo, palabras de Mario Krisich sobre el fallecimiento del expresidente de Rotary Internacional, Luis B. Giai, la presentación del orador del día por parte del señor presidente, la disertación de nuestro querido y distinguido socio y disertante en el día de hoy, Leonardo Guzmán, las palabras finales a cargo de nuestro presidente, Bartolomé Grillo, y los saludos a los pabellones. En materia de noticias de secretaría, la Junta Directiva sigue trabajando en los temas de afianzamiento de la situación de pospandemia y, por tanto, estamos intentando armar nuestro protocolo y presentarlo a las autoridades correspondientes para avanzar en la posibilidad de poder volver a reunirnos en forma presencial, que es una preocupación central de la Junta Directiva. En noticias del compañerismo, tenemos que señalar nuevamente que seguimos a la orden por el teléfono 099-797-545 para recibir cualquier posibilidad de colaborar con nuestros compañeros rotarios en las circunstancias que vivimos actualmente. Festejamos esta semana y nos solidarizamos con un gran abrazo a quienes cumplen años, que son nuestro decano de socio y expresidente del Rotary Montevideo, Antonio Ruiz Mascaró, Andrés Belló, Carlos Lorenzo, nuestro queridísimo Eduardo Roca y Israel Lublinerman. A todos ellos, en estos días, nuestra cercanía afectuosa y el deseo de que cumplan muy feliz rodeados de su familia. Sobre, finalmente, la frase que dejamos para pensar esta semana es la siguiente. Eso es lo que nos muestra una pandemia. Cuán vulnerables somos todos, cuánto dependemos del comportamiento considerado de otros, pero también cómo podemos protegernos y apoyarnos unos a otros actuando mancomunadamente. Angela Merkel, física y política alemana, en funciones de canciller de su país desde el año 2005. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es abogado en servicio activo, ejerce la profesión en forma independiente desde 1960. Tras cultivar el derecho procesal, se volcó a la sociología y a la filosofía del derecho, con especial referencia a los métodos de interpretación de las normas y a los vínculos del derecho con la cultura y la vida práctica. Habiendo abrazado la psicología normativa de Viktor Frankl, cultiva el análisis lógico-jurídico, la hermenéutica y la teoría de la argumentación por encima de las especialidades. Entre 1956 y 77 fue sucesivamente columnista, editorialista y director del diario El Día. Lo que tenemos unas cuantas canas nos acordamos de eso. Desde 1967 a 72 fue comentarista estable de subrayado en Canal 10, alternando con el profesor Rodríguez Fabregat. Sus editoriales opuestos a la dictadura y en defensa de la libertad
fueron seguidos por gente de todos los partidos y posiciones. Fue director del Colegio de Abogados del Uruguay en dos periodos. Rotario desde 1972 y es el segundo socio más antiguo de nuestro club. Desde 1996 publica los viernes en el diario El País una columna semanal sobre temas culturales y jurídicos. Fue ministro de Educación y Cultura del gobierno del doctor Jorge Valles desde 2002 al 2004. Es el autor del libro sobre 100 años de Rotary Club de Montevideo, donde buscó mostrar la necesidad y la actualidad de los principios rotarios. Y hoy lo tenemos aquí presente. Es un tremendo honor para los rotarios y todos los ciudadanos de este país poder escuchar a uno de los talentos en el tema 2020, nuestras luchas como personas y como naciones. Maestro, tiene la palabra usted. Agradezco la generosidad, benevolencia de nuestro querido presidente. Cuando fui invitado a ocupar esta tribuna que tantas veces hemos ocupado, sentí el deber de decir que sí, a pesar que vi venir la afonía con la cual ustedes me tendrán que tolerar. Rara vez tenemos ocasión de hablar en Rotary en rueda íntima. Cuando se trata de las grandes convenciones, de los encuentros en Punta del Este, de los actos de homenajes en fecha señalada, normalmente hay decenas y a veces más de un centenar y a veces dos centenares de personas. Y en nuestro club nos preocupamos cuando viene poca gente y le llamamos poca gente a 50 o 60 personas. Estar hoy viendo caras queridas en las que se refleja todos los que no están, algunos de ellos mirándonos a través del milagro de Zoom, y otros que no están porque ya partieron, pero los tenemos en nosotros. Estar en este momento y al ver este cuadro íntimo en el que nos toca hacer algunas reflexiones, siento que no puedo atenerme al plan y los papeles. Siento que tengo que reencontrarme con lo que nos trajo a Rotary. Que en lo que nos trajo a Rotary entra en juego aquello de lo que quería hablar. ¿Cómo estamos, ya avanzado el 2020, en nuestras naciones como colectividad? ¿Y cómo estamos por dentro en nuestras personas y en la intimidad de las personas a las que queremos y a las que nos debemos porque son o de nuestra familia o de nuestro grupo de trabajo? Nos ha tocado vivir un año absolutamente imprevisto que ha achatado la enorme distancia que había entre países desarrollados y países no desarrollados. La cita de Merkel, que recién hacía Moscú, nos dice algo que tiene que ver con la condición humana en sí. Por encima de la renta per cápita y aún por encima de los regímenes políticos. Estamos viviendo como países, como naciones, un sufrimiento colectivo que no termina de expresarse en palabras, porque no solo se nos detuvo la industria del turismo y no solo se vino abajo
la aeronáutica, el transporte aeronáutico, sino que además, fuera de eso que es macro y fuera de las cifras macro, horror, las cifras de muerte y las cifras de contagiados por coronavirus, nos toca vivir colectivamente la sensación de que a mucha gente se le frustra esta etapa de su vida en circunstancias que no tenemos una respuesta colectiva ni una respuesta suficiente. Decía Ernesto Renán que una nación es un querer vivir colectivo, iluminado por una finalidad. Dijo el informe de la CIDE, ya muy viejo, año 1966, que el Uruguay carecía de suficiente mito, de suficiente sentimiento de finalidad. No tenía abrazada una bandera de lucha efectiva. No nos encuentra mejor en el 2020 que en 1966. De entonces acá, un estado de guerra interno, seguido de una recuperación de la libertad de las instituciones democrático-republicanas, pero no de la convivencia plenamente respetuosa, hace que hoy estemos hasta importando la palabra grieta de costumbres argentinas que son muy distintas de las tradiciones nuestras. El 2020 no nos encuentra en crisis solo a nosotros. Y ya sabemos cuánto tenemos que agradecer al buen tino del gobierno, al buen tino de la colectividad nacional, y cuánto tenemos que agradecer en definitiva a Dios, que no tenemos la intensidad de pandemia que azota a nuestros vecinos con cifras abracadabrantes. Cifras que no tienen que acostumbrarnos a hablar en abstracto, porque cuando se dice que en la Argentina murieron 200 personas en un día, tienen que ser 200 duelos, 200 dolores, 200 angustias de familia. No tienen que ser solamente estadísticas para enorgullecernos de que allá muere en un día lo que nosotros, 5 veces lo que nosotros tenemos acá. No, no estamos en esa competencia. Pero como naciones, nosotros tenemos hoy el sentimiento de que ni el Estado, ni los servicios médicos institucionalizados han sido suficientes para darle a nuestros pueblos la cobertura que habría sido necesaria. Y lo que es más grave, nos hemos encontrado que pueblos que estaban a la cabeza del mundo han tenido respuestas de sus gobernantes que son incomparablemente menos sensatas que las que hemos podido construir en nuestro pequeño territorio de menos de 187 mil kilómetros cuadrados y con nuestra pequeña población de solo 3,5 millones rabones de habitantes. Parecería que si miramos el destino de las naciones, se ha tornado cuestión grave y urgente recomponer el sentido común, recomponer el buen criterio, recomponer la reflexión. Y eso es un trabajo en el cual
no valen ya las clasificaciones por Producto Bruto Interno. Valen las reflexiones, la calidad de las reflexiones, la calidad de espíritu que hayamos sido capaces de acumular y de poner en marcha. Uso la palabra espíritu con un sentido más global, más profundo también, que lo que habitualmente aparece en el lenguaje popular. En nuestro país se habla de los espíritus como de la creencia en la metempsicosis o la creencia en un más allá activo con individualidad de sobrevida que se hace presente en la Tierra, o en el lenguaje de vosotros, los comentaristas deportivos, es el espíritu de la celeste. Pero de este espíritu que hoy está llamado a dar respuestas en un contexto muy crítico, no es solo el espíritu alegre, juguetón, del que sale a ganar un partido. Es el espíritu en profundidad, el espíritu en el sentido italiano, en el cual el espíritu es la voluntad, las ganas, el ánimo, o el sentido alemán, que es más profundo. El espíritu es también la inteligencia, el denuedo, la entrega, la identificación con un valor. Las naciones hoy miran al Uruguay con respeto porque hicimos cosas buenas y tuvimos la fortuna de que ellas dieron muy buen resultado. Teníamos una antigua tradición médica sobre la cual naturalmente debería disertar el presidente y no yo. Esa tradición no es solo la de cierto crecimiento institucional que tuvo el régimen de salud en los últimos 15 años, sino que viene de una escuela de medicina y de una escuela de salud pública que es hija directa y directa de la enseñanza francesa. Fue la escuela francesa de medicina la que inauguró el modo de atender a nuestra colectividad y darle asilo a los que no podían o no tenían. Y todo eso fructificó en estos buenos resultados que nos diferencian, pero que no nos tienen que llenar de esa satisfacción rápidamente patriotera por la cual no pasa nada. No, pasa. Pasa y serio, pasa y grave. Ya que hablo de Francia, Francia hoy está viviendo los mismos problemas que el Uruguay en una escala de amenaza por el COVID-19 mucho mayor, pero además con una desorientación por causa de relativismos, desconformismos, los unos contra los otros, gobierno no suficientemente operante y oposición tampoco, y está recibiendo hoy los resultados de haber incorporado, como si fuera una gran filosofía, los lemas de mayo del 68, de haber tomado por pensador profundo a un simple diletante como fue Marcuse, y está viviendo con perplejidad el modo de salir de algo que no termina de comprender. Y nosotros estamos viviendo con alguna tranquilidad y con bastante buen tino genérico una situación en la cual se siguen reproduciendo maneras de agraviarse
maneras de no entenderse, maneras de no hablar en serio, que realmente o dan lástima o dan vergüenza. Yo no voy a decir acá qué pienso que debe hacer o que debería haberse hecho con tal o cual episodio. El último que llena los diarios es el desafuero del senador Manini Ríos. Lo que opinaba lo dije en la columna del viernes. Esta no es tribuna para que venga a defender tal o cual tesis. Pero es tribuna para que juntos lamentemos que el diálogo sigue siendo cada vez más politizado y cada vez menos jurídico, porque estamos perdiendo en calidad de derecho público. Y el derecho público es algo muy abstracto que no le importa a muchos, pero que si un día vienen a buscar a un periodista porque escribió esto, otro día detienen a otro y otro día llama a usted porque le ocuparon la fábrica y le dicen no, el ministerio está del lado de los ocupantes, cosa que está ocurriendo en Argentina y que no estuvo lejos de ocurrir en nuestro país. Y otro día usted necesita la protección del sistema completo y el sistema completo le dice no, no puede, no tiene con quién hablar, mande una comunicación por correo electrónico que le vamos a contestar quién sabe cuándo. Y si nos está pasando todo eso junto. Y además, estamos viendo que no se sale con facilidad de una recesión que ya teníamos, da para que nos tomemos en serio las preguntas sobre lo general y que vayamos buscando algunas respuestas. La respuesta que parece predominar en lo que uno lee, sin ser un especialista, pero en la prensa europea, es que van a tener salida relativamente pronta las funciones de alimentación, producción de alimentos, educación, obviamente salud, pero que no viene tan fácil la recuperación industrial y tampoco viene tan fácil la recuperación de los puestos de trabajo, ya que entre el teletrabajo y la existencia de múltiples formas cibernéticas de reemplazar al ser humano, hay en el horizonte el riesgo de que cada vez haya menos trabajo y cada vez haya que sostener con pagos mínimos a aquellos que no trabajen. Sobre estas ideas, no es que caigamos ahora en el Uruguay por primera vez. Está totalmente olvidado. Pero el profesor Francisco de Ferrari, que alcanzamos a conocer, por lo menos Amadeo y yo, en la Facultad de Derecho, cuando escribía su al derecho laboral de avanzada, vio venir que habría de ser necesaria una pensión mínima, porque ya en el año 1960 se veía que el nuevo empuje de lo que entonces se llamaba maquinismo y empezaba a hablarse de cibernética, ese nuevo empuje iba a desembocar en que la humanidad iba a producir con la quinta parte de su gente la totalidad de los bienes que precisaba. Si ahora los servicios retroceden y si ahora el contacto personal retrocede, nada indica que los próximos tiempos sean fáciles. Por lo cual, como querer vivir colectivo, como naciones, tenemos que prepararnos. Pero tenemos que prepararnos empezando por fortalecer la unidad básica. La sociología materialista, ojo, no digo solo materialista de un signo, hay sociología materialista de un signo, de otro signo y de un tercer signo. La sociología materialista, que en realidad es el fruto de no querer ver más allá de los datos inmediatos, está diciéndole a la gente que en realidad no hay
un porvenir seguro, firme, y que no hay más remedio que aceptar las cosas tal cual vienen. Por lo cual, algunos datos y algunas medidas se adoptan sin consideración respecto a los valores humanos y a cómo se siente la persona. No hay que olvidar que, en términos generales, las sociologías materialistas explican todo lo individual como una expresión de la sociedad. Entonces, si hay una pelea entre narcotraficantes de dos bandas diferentes, hay que pensar que es la estructura de la sociedad la responsable y no que hay responsables con nombre, apellido, cédula de identidad, dirección y teléfono. No. Para nuestro país, para nuestra Constitución, es exactamente al revés. No es primero la sociedad y después la persona. Es primero la persona y después la sociedad. El artículo 72 de la Constitución dice que los derechos, deberes y garantías que se enumeraron entre el artículo 7 y el 71 no excluyen los derechos que derivan de la personalidad humana y de la forma republicana de gobierno. Cuando dice no excluye los derechos que se derivan de la personalidad, quiere decir, todo lo que escribió el constituyente viene después de lo que la persona trae por ser persona, trae por ser protagonista de un estar en el mundo que no es ni un dato jurídico ni un dato científico, es una dación o una gracia de la vida que tiene que asumirse y acompañarse lo mejor que se puede de prójimo a prójimo. Eso está en la base de nuestra Constitución. Y es el momento de recordarlo. Es el momento de recordarlo porque si llegamos hasta acá, ha sido con muchísimos sacrificios, no siempre escritos, no siempre dichos. Con un enorme sacrificio del no verse entre seres queridos, del no visitarse, del romperse o distanciarse los vínculos, para peor, se habla de distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento ha sido y debe ser corporal, pero no social. Porque social, al revés, lo que nos hace falta es un yo soy tú cada vez más fuerte para poder enfrentar con nuevas energías un desafío de reconstrucción que tiene que ser por solidaridad y no por guerra de clases. Un gran sociólogo francés, León Dugy, seguidor de la mejor escuela alemana pre-nazismo, interlocutor de los alemanes, con militancia en el socialismo no materialista de Jean Jaurès, escribió: entre los seres humanos la solidaridad no es solo un ideal, es un hecho. Estamos en el mismo barco. Venimos juntos. Y esta agresión del virus más pequeño a nuestros sueños más grandes, que nos ha recompuesto aquel dilema trágico en que se movía Pascal, el de los sexto pascales, el hombre está situado entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, pero está llamado a contestarle con su conciencia. Bueno, ese dilema, esa pregunta de cómo contestar con su conciencia, se nos está planteando ahora. La estamos viviendo ahora porque de acá en adelante todo indica que vamos a vivir con gente con menos confianza, con la sensación de que las alas de nuestro vuelo
eran mucho más frágiles que lo que, se nos hacía creer, y al mismo tiempo con la responsabilidad de darle un destino a naciones que, grandes o pequeñas, se igualan en su desorientación. ¿Qué hacer entonces? La propuesta no puede ser más sencilla. Retomar el camino cultural por el cual un día el Uruguay dejó atrás las guerras civiles y se convirtió en un país de armonía y paz, y al mismo tiempo crecimiento, desarrollo social y revolución social en una generación, porque la revolución se hacía en casa, cuando a uno le decían, no te va a quedar fortuna, pero te va a quedar cómo ganarte la vida, qué saber y a dónde ir. Y esa revolución social hacía que todas las posibilidades nos quedaran abiertas, a condición de que no saliéramos a buscar culpas en la sociedad, sino que saliéramos a buscar responsabilidades en nosotros mismos. Por todas esas razones, creo que esta reunión íntima, donde he terminado diciendo lo que no pensaba, pero me lleva de la mano al sentimiento de que es íntima, somos pocos al lado de lo que fuimos hasta el 13 de marzo en nuestros almuerzos, pero somos muchísimos al lado del quinteto que un día se puso, integrado, comandado por Paul Harris, a tratar de revolucionar y a revolucionar una Chicago muy comprometida moralmente. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque por ahora creemos que con esa sensibilidad andamos solos y sufriendo en casa. Y sin embargo, basta asomarse a la vida para encontrar en todos lados cada vez más gente que, sin saber que tiene afinidad con los ideales de Rotary, se pregunta por valores y por rutas que precisamente son las que Rotary puede preconizar y puede plantear como camino para que el Uruguay termine de importar la horrible palabra grieta, que suena linda pero empieza a ser palabrota, y para que el Uruguay vuelva a mirar a la mucha gente que tiene pensamiento y puede aportarlo desde la filosofía, desde la literatura, desde la historia, desde la música y de ese gran aprendizaje que hay ahora en las facultades tecnológicas, por las cuales se va sintetizando el saber, sin contraponer ya tanto humanismo con ciencia, y logrando que el conjunto pase a tener una dirección, una meta, un mito que abrazar, como pedía el informe de la CIDE en el 66, una finalidad de interés general, como pide la Constitución, o una finalidad de bien común, como bien dice la filosofía aristotélica. Si nosotros tomamos ese camino y dejamos de permitir que se distraiga a la gente un día sí y otro también con la lista de atrocidades que ocurren en el país y en el mundo, y se calle, como se está callando a mucha gente que tiene cosas para decir, entonces tendremos una tribuna rotaria a la que vendrán voces con mucho para decir, que no vendrán a pedir cómo contener a los jóvenes, sino cómo inspirarlos, y que tendrán
un verbo para pronunciar con una voz incomparablemente más clara y diáfana que la de este orador que les agradece que hayan soportado la garganta en el estado que la trajo. Gracias, queridos amigos. Maestro, muchas gracias. Esta conferencia nos va a ayudar a reflexionar y tratar de encaminarnos en ese problema mundial hoy que es grave y va a seguir siendo grave y no tenemos un fin, no tenemos nada para agarrarnos de tal manera que estas reflexiones que usted nos ha dado nos han llenado, me parece, de una manera muy importante en nuestro corazón y nuestro cerebro. Le quiero dar una noticia que a partir de hoy es socio honorario. No sé si por alguno de repente puede decir, esa no lo quiero. Gracias, pero a Rotary esto le cuesta más que lo que tengo ganas de inferirle. Bueno. Así que, porque es una etapa de la cual le agradezco cada siempre. Muchas gracias, pero no es en compensación de esto ni de nada, porque para compensar lo que es usted, no hay palabra ni tengo nada de decir socio honorario. Esto es una partecita que además sabe que eso. Y además de eso, hoy conversamos algo de esa parte que tú estabas diciendo, en la parte cultural, en la parte de filosofía, en la parte del arte, en la parte de la música, de incluirlo un poco más en las secciones rotarias. Eso lo comuniqué hoy, pero porque yo lo había aprendido de alguien que me lo había dicho el año pasado. Muchas gracias de vuelta. Gracias de corazón. Quiero decir solamente una cosa. Quiero dar gracias al doctor, a Diego Bruno. Rafaela Diego Bruno fue un gran juez. Yo lo conocí, él me conoció siendo juez de paz en Maldonado, y yo era estudiante de Derecho. No, estudiante, estaba en preparatorios, en el segundo de preparatorios. Cuando estuve en la facultad, alguna vez lo encontré, y un día vino a verme para invitarme, ya siendo graduado de abogado, cuando estaba en el día, para invitarme y entré con la clasificación periodismo. Y en aquel momento nada me podía hacer pensar que el periodismo que yo ejercía identificado con aquella casi inolvidable que fue el día, un día me iba a costar un destierro, antes varias detenciones, y nada me auguraba que cuando yo volviera del destierro fuera recibido por un único aplauso, porque las reuniones no estaban permitidas, pero hubo una mesa en la cual el aplauso prolongado de Rotary me sostuvo. Y fue la mesa de estos compañeros que hoy veo reflejados en estas caras. Así que eso. Y toda la vida hecha, con un sentimiento que me conmueve por todos los que se fueron, que voy a nombrar, pero al mismo tiempo, con gratitud a la vida, porque escuchando un poco la presentación sentía que esos años que nombraste son para Mirta Legrand, no para mí. Bueno, me hace decirles muchísimas gracias. Gracias. Ahora extendemos el aplauso. Es verdad, que fue un sacrificio que... Es verdad, que tú participas. Hay una sugerencia del diario Lea que no me lo habían dicho, pero con mucho gusto, siendo de Amadeo y para el maestro, que fue fundador y director del diario Lea, ¿no? Una dura batalla librada en condiciones adversas. No ganó nada con decir que hoy las mismas condiciones adversas están
sepultando medios de prensa en el mundo, y me alegra mucho del recuerdo porque lo hicimos con el alma. Y todo lo que se hace con el alma puede tener éxito o fracasar, pero tiene sentido. Y si tiene sentido, ayuda a tu vida. Muy bien, gracias de vuelta. Le hacemos el honor a nuestro pabellón y al pabellón nacional. Y les decimos a toda la familia Rotaria que nos vamos hoy muy satisfechos, como habitualmente, y los invitamos para el martes que viene. Un abrazo a todos cordiales de toda la Junta, hoy presencial, para todos los rotarios. Un abrazo y hasta el martes próximo. Gracias por todo. Gracias.